Me da muchísimo gusto saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ciudad de México y bienvenidos en particular a este foro que me resulta imprescindible a la hora de trazar perspectivas de lo que queremos sea la humanidad y hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos como ciudadanos. El tema de la educación y el tema de la cultura. Hoy tendremos un diálogo, les auguro, fascinante. No solo por la manera apasionada en que todos los que estamos aquí pensamos, queremos, deseamos mejores realidades para esos dos temas, el de la educación y el de la cultura, sino por quiénes son nuestros ponentes y quiénes van a estar encargados de ponerle, diríamos en la cocina, bastante sal y todavía más pimienta a esta discusión. Me da mucho gusto presentar el día de hoy y nos acompaña el maestro Ignacio Ramonet. El maestro Ramonet, como saben ustedes, es fundador de la organización no gubernamental ATTAC, así como Media Watch Global, y promotor del Foro Social Mundial, que opera bajo el lema Otro Mundo es Posible. Doctor, muchísimas gracias, autor de más de 20 libros. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Está con nosotros la antropóloga, activista, comentarista, periodista por adopción, Marta Lamas, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Marta es profesora investigadora de tiempo completo en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Es profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha creado y participado en proyectos fundamentales como la Fundación de FEM y el suplemento feminista Doble Jornada, que son dos aportaciones que me parecen fundamentales. Bienvenida. Muchas gracias. A lo mejor ya se familiarizaron con este formato, pero en esta ocasión, afortunadamente no somos los moderadores los que tenemos que causar desorden y meter en problemas a los panelistas, sino son cinco estudiantes universitarios que nos acompañan hoy. Omar, Priscila, Alejandra Elizabeth, Ana Karen y Alan Alexis, muchísimas gracias a ustedes cinco por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con este video introductorio del tema. Prospectiva del mundo, México 2015. Los paradigmas tradicionales de la educación y la cultura enfrentan un reto en el siglo XXI. Quizá debemos reformular los procesos educativos y redefinir la cultura y el consumo cultural a partir de la nueva realidad económica, social y tecnológica. Prospectiva de la educación y la cultura. La educación en los tiempos por venir requerirá cambios significativos, entre ellos, educación a través del juego, es decir, convertir las clases en un desafío lúdico. Cursos accesibles por Internet, un proceso en el que se puede combinar la educación a distancia con la presencial. Clases digitales, en las que se sustituyan soportes tradicionales con medios electrónicos. Mecanismos de generación de conocimiento grupal, como comunidades de aprendizaje. Las nuevas tecnologías han permeado el ámbito educativo. Sin embargo, la desigualdad ha profundizado las brechas digitales entre quienes disponen de estos medios y quienes carecen de ellos, lo cual genera analfabetismo digital. Por su parte, la cultura puede ser entendida como la construcción de una identidad basada en procesos de socialización o considerada por el consumo de los bienes y oferta que generan las industrias culturales. Hoy día, la cultura es inseparable del concepto de mercado cultural. El consumo cultural se ha internacionalizado. Los nuevos medios conforman territorios virtuales colectivos capaces de movilizar ideas, opiniones y nexos sociales de toda índole. La lectura y la industria editorial, la cinematografía, la industria de la música, los museos, las salas de conciertos y espectáculos escénicos nunca han tenido tanta oferta, públicos tan diversos ni tantas posibilidades de difusión. Al mismo tiempo, atraviesan por crisis y reacomodos. La modernidad líquida, el tiempo sin certezas, del que habla el filósofo Sigmund Bauman, exige comprender la función de la educación y la cultura en la construcción del futuro. Un gran reto para la imaginación. ¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones educativas, los medios de comunicación, las industrias culturales, los creadores y los ciudadanos? A continuación hablaremos sobre la prospectiva de la educación y la cultura. Diálogo del que se desprenderán nociones y propuestas que se integrarán a la Carta de las Obligaciones del Ser Humano. Thank you.
importantísimo que en procesos de participación ciudadana, como son justamente los de la educación y la cultura, se estén pensando para la creación de esta Carta de las Obligaciones del Ser Humano. Arranca con nosotros hoy el doctor Ignacio Ramonet. Adelante, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Paso contigo. Buenos días. Quiero agradecerle ante todo a los organizadores haber tenido la gentileza de invitarme a esta importante reunión, a esta reflexión importante y que probablemente puede ser decisiva en la definición de las perspectivas del futuro. Quisiera hablarles sobre todo de educación, cómo yo veo, digamos, la educación de aquí a los próximos 10 años. No estamos haciendo una perspectiva al siglo próximo, sino a los próximos 10 años. La educación es un tema, como todo el mundo sabe, esencialmente sensible, socialmente sensible, políticamente sensible, por una razón sencilla, que el saber es poder. Y porque el acceso al saber, el acceso al conocimiento, históricamente ha estado controlado por unas élites aristocráticas, religiosas o políticas, que deseaban conservar el monopolio del saber para controlar el uso del poder en su beneficio exclusivo. La revolución industrial y las revoluciones políticas del final del siglo XVIII, en particular la Revolución Americana o la Revolución Francesa, rompieron ese monopolio, aunque hubo que esperar mucho tiempo, la segunda mitad del siglo XIX, para ver por fin implementarse, y solo en algunos países, políticas de escolarización masiva, obligatoria y gratuita. La educación siempre ha dado lugar a inmensos, a formidables debates, en particular durante mucho tiempo en el mundo occidental, entre la Iglesia y el Estado. Porque hablar de educación es hablar también de condicionamiento de las mentes, de formataje intelectual y de inculcación de valores que pueden ser de signo muy variado, sobre todo en cerebros jóvenes, supuestamente fáciles de influenciar. Por eso, el tema de la educación, repito, ha sido siempre un tema eminentemente político, polémico y problemático. Y lo sigue siendo. Hoy ya no se plantea el debate entre la Iglesia y el Estado, aunque en algunos países el problema sigue siendo de actualidad. Hoy el gran debate es entre el mercado y el Estado. Miren, por ejemplo, cuántas protestas de estudiantes, de profesores, hay en permanencia en el mundo. Miren, por ejemplo, la situación en Chile, donde desde 2011 los estudiantes iniciaron una gigantesca protesta en contra del sistema educacional privatizado impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet, y cómo los estudiantes han puesto como bandera de lucha el establecimiento de una educación pública, gratuita y de calidad. Y aunque esta propuesta estudiantil ha sido acogida como propuesta de gobierno por la propia Michelle Bachelet, aún no se ha definido y las protestas continúan. Hace apenas unos días, el 10 de junio, al menos 200.000 personas, estudiantes, profesores, organizaciones sociales, padres de alumnos, se manifestaron de nuevo en Santiago en una jornada que paralizó el centro de la capital de Chile. Además, aunque la revolución educacional comenzó hace casi 3 siglos, en el sentido de implementar la enseñanza obligatoria, gratuita y universal para todos los niños y niñas,
Aún hay en el mundo, como sabemos, millones de personas analfabetas. En un reciente informe de la UNESCO, titulado Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 2015, que se publicó en París el pasado 9 de abril, ese informe indica que aunque la tasa de analfabetismo se está reduciendo, en particular en América Latina, en particular gracias a los esfuerzos de las políticas de los gobiernos progresistas de América Latina, a pesar de eso, aún en el mundo, 14% de la población mundial es analfabeta. O sea, 781 millones de personas, sobre todo niñas, sobre todo mujeres, son analfabetas. Esto demuestra que aún queda mucho por hacer para construir un mundo de igualdad educacional, de democracia educativa. A pesar de los progresos que suponen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Históricamente, cada gran cambio comunicacional siempre ha tenido repercusiones formidables en todos los aspectos de la sociedad. Porque un cambio en la comunicación no es solo un cambio en el ámbito técnico de la comunicación. Un cambio en la comunicación es un cambio que poco a poco afecta a todas y a cada una de las actividades de una sociedad. Quisiera recordar que para comunicar los seres humanos utilizan esencialmente tres sistemas de signos y que cada vez que uno de esos sistemas de signos fue puesto a punto, provocó tres grandes revoluciones. La primera es la voz, la palabra. La palabra ha sido el lenguaje, ha sido evidentemente el elemento fundamental de la humanización del ser humano. La ruptura entre el ser animal y el ser humano. La segunda es la imagen. La imagen que ya existe desde el Neolítico en las pinturas rupestres, en los grabados rupestres y que hace que a partir de ese momento se imagina una espiritualidad. Un cambio radical. Y tercero, evidentemente, el texto, la escritura. La escritura que aparece hace 5 o 6 mil años en Sumer, en Mesopotamia. Y esto va a cambiar todo. Con la escritura surge el Estado, con la escritura surge la historia, surge la memoria. Y con la escritura el progreso humano se acumula porque puede constituir elementos de transmisión permanente mediante la biblioteca, mediante el libro que existía evidentemente en las tabletas cuneiformes, tabletas ya en aquella época. La cuarta revolución es la invención de la imprenta, evidentemente en 1440 con Gutenberg, que cambia el mundo, cambia la enseñanza. Había 4 o 5 universidades en Europa, se multiplican las universidades. El precio del libro se derrumba, desaparecen los copistas, se extiende el conocimiento y el saber, se extiende la lectura de la Biblia de manera autónoma, lo que pone en causa el monopolio de la lectura de la Biblia que ejercía la Iglesia Católica. Aparece el protestantismo, las guerras de religión y aparece evidentemente la nueva concepción política a partir de 1648 con el Tratado de Westfalia. Un cambio en la comunicación provoca un cambio en todas las estructuras de la sociedad. Hoy estamos viviendo la quinta gran revolución en la comunicación, con la aparición de Internet. Internet se inventa en 1989, el año de la caída del Muro de Berlín. Tiene apenas 26 años. Evidentemente estamos viviendo los primeros minutos de la vida de Internet. Igual que si estuviésemos en 1460 con respecto a la imprenta de Gutenberg. Por consiguiente, las cosas solo pueden cambiar y van a cambiar con gran intensidad. Y no solo en el ámbito, repito, de la comunicación, sino, como lo estamos viendo en apenas un cuarto de siglo, en todos los ámbitos de la vida social, de la economía, de la política, de la cultura. Durante medio milenio, las universidades han sido consideradas
como la principal institución social para el conocimiento y el aprendizaje, y las estructuras básicas de cómo las universidades producen y diseminan el conocimiento o evalúan a los alumnos, han sobrevivido intactas prácticamente desde la Edad Media, a pesar de todos los cambios que se han producido y que se han creado, ya sea de tipo político, como he dicho antes, la Revolución Francesa, por ejemplo, o la Revolución Industrial, con la invención de muchos aparatos que han modificado la comunicación y la información, el telégrafo, la fotografía, el teléfono, el cine, el magnetófono, la radio, la televisión, los ordenadores. A pesar de todo eso, globalmente las universidades siguen funcionando como la Sorbona en la Edad Media. Hoy, sin embargo, estamos viendo cómo los efectos del impacto del cambio tecnológico está llegando a la universidad. Y de la misma manera que otras industrias de la información están padeciendo ese impacto y se están transformando, a veces de manera dramática, como la prensa escrita, o la edición de libros, o la producción de enciclopedias, o la industria musical, o la industria cinematográfica, o la propia televisión, todos sectores totalmente transformados por las nuevas tecnologías y todos en crisis. La crisis de varias industrias del conocimiento transformadas por Internet no va a disminuir. Repito, Internet acaba de llegar. Todavía no hemos visto nada de lo que respecta al impacto de las nuevas tecnologías en muchos sectores de la vida económica, cultural y política. Miren en España, Podemos, efecto de las redes sociales y de la insurrección de los indignados hace 3 años. Podríamos decir que, como en la termodinámica, la educación no se crea ni se destruye, pero se transforma. Y en este momento el efecto termodinámico es el que producen las nuevas tecnologías en torno a la web. Ya no se necesita estar localizado para enseñar en un campus universitario. Las posibilidades técnicas de la computadora, de los libros digitales, de la conectividad móvil, el vídeo transformado por Internet, todo esto hace que, evidentemente, las cosas cambian. Y los conocimientos acumulados en la red hoy día están a la disposición de millones de personas que no necesitan ser particularmente estudiantes. Todos los avances tecnológicos, así como las redes móviles, el éxito de los dispositivos portátiles con acceso a los mismos servicios en línea, obligan a revisar la misión de la universidad moderna y su papel dentro de la sociedad en red. Los usos y costumbres, aunque establecidos a través de siglos, están cambiando con mucha rapidez. En la mayoría de los sectores de la educación vamos a asistir a la ruptura que Internet ha producido en otras industrias, como las que yo citaba antes, en particular la industria musical. Porque Internet cambia el modo en que trabajamos, el modo en que nos relacionamos, el modo en que consultamos información y también el modo en que nos educamos. Internet introduce la posibilidad de una democratización efectiva de la educación, la posibilidad, no la seguridad. Hay que prepararse para situaciones de cambio y trabajos que requieren una actitud de aprendizaje constante, como lo decía el vídeo que acabamos de ver. Las nuevas tecnologías están reemplazando los trabajos de mayor cualificación, multiplicando la capacidad intelectual humana del mismo modo que la máquina de vapor multiplicó la fuerza muscular humana. Internet está multiplicando la fuerza cerebral humana. Y evidentemente esto es un cambio profundo e imparable. Tiene su vertiente dramática, repito, a la que asistimos cuando vemos que profesionales de todo el mundo son hoy día están en dificultad para mantener a flote el statu quo de sus profesiones, desde periodistas a editores de libros, productores televisivos, expertos en marketing o profesores, entre otros.
Desde la Academia Platónica, desde la Academia de Platón a las universidades modernas, la clase magistral y la presencialidad eran hechos incuestionables, como lo era la imposibilidad de aumentar la capacidad intelectual del individuo. Bien, hoy día, efectivamente, esto está cambiando. Es muy probable que de aquí a 2025 los sistemas educativos de todo el mundo sufran grandes modificaciones propiciados por la revolución tecnológica actual. Todo apunta a que una buena parte del trabajo de los estudiantes se desarrollará en interactividad con Internet, que tendrán en Internet instrumentos, herramientas que hasta ahora no, de las cuales hasta ahora no disponían. Se hace imprescindible que las nuevas generaciones aprendan a saber interpretar y manipular los datos, por ejemplo, el Big Data. En los próximos 10 años, Internet va probablemente a convertir los colegios en entornos interactivos, también lo decía el vídeo, que transformarán las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán la manera de ser de docentes, de padres y estudiantes. En la escuela del futuro, la mayoría de las clases magistrales podrían desaparecer, aunque no es seguro, pero los profesores, en mi opinión, seguirán siendo indispensables. El profesor ya no ejercerá solo como transmisor de conocimiento, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo del estudiante, su programa, estará personalizado a la medida de las necesidades de cada alumno. La educación durará toda la vida. En los próximos 10 años la gente estará muy comprometida con su aprendizaje para toda la vida, lo que se llama lifelong learning. Será una tendencia fuerte. Las personas serán respetadas por la capacidad de compartir conocimiento con la sociedad y se incluirán cada vez más en redes personales de aprendizaje. La importancia de las aulas y de los centros educativos probablemente entrará en decadencia. La educación no podrá ceñirse al espacio de cuatro paredes de un aula, porque Internet transgrede las aulas. Las aulas físicas no servirán para aprender, sino para debatir conocimiento, porque la educación será una experiencia social y ubicua. Solo una parte de ella, y pequeña, tendrá lugar en un centro educativo. O el sistema educativo evoluciona para adaptarse a esta capacidad horizontal que adquiere la gente a educarse a sí misma y educarse con otros en todo momento y en todo lugar, o podría quedar condenada a la irrelevancia. El conocimiento será compartido. Veremos a personas expertas compartiendo o interactuando con principiantes, entre comillas. Se desdibuja claramente la línea que separa quiénes son los que enseñan y quiénes son los que aprenden. Esto tendrá consecuencias en la relación jerárquica con el profesor. Los estudiantes van a ser más exigentes en cuanto a sus expectativas educativas. Los profesores van a tener que explicar mucho mejor cómo ponen las notas. En definitiva, la educación del futuro será más digital, más flexible y más híbrida o mestiza pedagógicamente. En este contexto, la educación pública y gratuita tiene un papel clave en la igualdad de oportunidades. No puede desaparecer en ningún caso, aunque la tendencia neoliberal dominante querrá convertir la educación en un mero mercado para que solo los más ricos accedan a la educación de calidad. Ahora, con Internet, las herramientas, antes solo accesibles a las élites, están al alcance de cualquier estudiante con acceso a Internet, con acceso a la web. Hay reales posibilidades de democratización, repito. A veces se dice que a causa de la brecha tecnológica, este cambio va a favorecer una vez más a los países ricos. Pero hay que decir que esa brecha tecnológica se está reduciendo. Por ejemplo, los resultados de un estudio realizado aquí en México
por la investigadora Ana Cristina Covarrubias, confirman que la red y el ciberespacio están cambiando aceleradamente los modelos de uso de los medios de comunicación. En esta encuesta se revela que tanto el grupo de los jóvenes de 15 a 19 años como los padres de estos jóvenes, que tienen entre 35 y 55 años, ya tienen una familiaridad casi completa con las nuevas tecnologías. 77% de los encuestados posee celular, 74% de los encuestados posee computadora, 21% posee tableta y el 80% de los encuestados tiene acceso a Internet. En México, y en particular aquí en la capital, el tiempo de uso diario del celular es el más alto de todos los aparatos digitales de comunicación, 3 horas 45 minutos. El uso de la computadora es de 2 horas 16 minutos, la tableta de 1 hora 25 minutos. Todo esto hace que, en realidad, la era digital y la sociedad conectada son ya realidades para muchos grupos sociales en la propia Ciudad de México. Los más vulnerables, los jóvenes, los menos educados, en particular en los países en desarrollo, también tienen ahora la posibilidad de autoeducarse. Pensemos en particular a esa iniciativa, a ese proyecto tan interesante como la Khan Academy, que es una organización educativa, sin ánimo de lucro, que recopila como más de 3.500 microclases magistrales registradas en vídeo, almacenadas en YouTube y a la disposición de cualquiera. Esto fue fundado en el 2006 por un intelectual bangladesí, ¿verdad? Salman Khan, que había hecho el MIT y había hecho la Harvard Business School, y ha puesto ese saber a la disposición de cualquier estudiante. La Khan Academy, para solo hablar de ella, porque hay otros tipos de academias ahora y de universidades gratuitas y libres en Internet, está cambiando las reglas de la educación. Con Internet, los individuos que tienen potencial tienen más posibilidades de saciar su curiosidad y, de paso, de devolver su florecimiento a la sociedad. El papel de la educación es de crear seres autónomos que sepan restituir su saber en beneficio de toda la sociedad, para que la sociedad sea más desarrollada, menos injusta, más solidaria. En ese sentido, el futuro de una educación democratizada cuando se articula a Internet y a las riquezas de Internet podría ser la gran esperanza de la humanidad. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a la doctora Marta Lamas. Adelante, Marta, por favor. Bueno, yo agradezco también a los organizadores la oportunidad de venir hoy a hablar con ustedes aquí. Y para mí, el punto de cómo la profunda crisis civilizatoria que estamos viviendo en esta fase tardía del capitalismo ha propiciado, además de los cambios económicos conocidos y que no vamos a hablar de ellos, prácticas clasistas, sexistas y racistas. Y cómo un papel fundamental de la educación debería ser el demostrar cómo muchos de los problemas de valores, de identidades, de estructuras de vida y de formas de sociabilidad y afecto son consecuencia justamente de este avance brutal del neoliberalismo. Por eso, pensar en nuestros deberes, como es la propuesta de hoy, implicaría llevar a cabo análisis no solo desde una perspectiva socioeconómica, que se está haciendo creo que en el salón de aquí junto, sino que también requiere revisar la cultura. Y la cultura es un legado que tiene una historia que requiere conocimientos para poder descifrar sus códigos. Nuestra herencia cultural
es patriarcal por las dos puntas del mestizaje, tanto por la de los indios como por la de los españoles. Y moldeados por la cultura, pensamos y sentimos con categorías y esquemas patriarcales. La educación es no solo una herramienta para tener más conocimientos, sino una posibilidad para mejorar la convivencia a través de un cambio de mentalidades. La función más importante del conocimiento consiste, y esto lo dice Daniel Innerarity, en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos. Sí, el conocimiento sirve para explicar los quiebres en la vida en sociedad y para fundamentar las obligaciones que deberíamos tener hacia los demás. Y hoy uno de los desafíos que enfrentamos consiste en reconstruir el tejido social a partir de plantearse la necesidad de un nuevo contrato social que profundice el acceso a la justicia y a los derechos de tercera generación. Esto va de la mano de desarrollar intervenciones pedagógicas capaces de movilizar la solidaridad y el respeto. Yo voy a hablar hoy de una cuestión de la que se habla poco, pero que tiene un peso determinante en nuestras vidas, de la subjetividad. Hay dos dimensiones de la subjetividad. Por un lado, la individual, o sea, los procesos psíquicos con sus emociones, y por el otro, la social, el conjunto de arreglos afectivos y pautas socioculturales que se expresan en la sociabilidad cotidiana. Las emociones y los afectos son estados psicológicos individuales, pero también son prácticas sociales y culturales. Emociones y afectos son capaces de alterar la esfera pública con su irrupción y en algunos casos pueden ser elementos transformadores, mientras que en otros no hacen más que refrendar el statu quo y la desigualdad. En nuestra cultura hay gran ignorancia respecto a un aspecto central de la subjetividad, lo que se llaman los mandatos culturales de la masculinidad y de la feminidad. Estos mandatos conectan las dimensiones psicosexuales de la identidad al amplio rango de los imperativos sociopolíticos y económicos. Al conjunto de suposiciones y de prácticas culturales sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres que desplegamos los seres humanos, hoy se lo llama género. Y estas ideas de género se viven como naturales y producen sexismo, o sea, discriminación en función del sexo, además de que producen homofobia y transfobia. Los mandatos de género son parte de los hábitos, estos esquemas con los cuales percibimos y actuamos y cómo internalizamos todos estos mandatos vía la crianza, vía el lenguaje, vía todos los mensajes que recibimos de lo que nos rodea. Y nuestra cultura está conformada por visiones que ya hoy son arcaicas y equivocadas sobre lo que nos constituye como mujeres y como hombres. El género se construye tomando como referencia la diferencia anatómica, y así el cuerpo se vuelve una materia básica de la cultura, y el ver que hay hombre y mujer va a teñir todos los procesos de significación, y se van a establecer prohibiciones, se van a adjudicar características y se va a mistificar el dato biológico, definiendo qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y estas ideas que nos hacemos de qué es ser mujer o qué es ser hombre están filtradas por todo el sistema de representaciones culturales que nos rodea. Pero lo interesante, y que ya lo plantea la ciencia, es que no hay una esencia identitaria predeterminada por los cromosomas, sino que la criatura humana va a nacer sexualmente indiferenciada y su identidad se va a ir formando de cara a lo que sea el repertorio de su cultura.
y un desafío apasionante es el de comprender que aunque el ser humano nace en un cuerpo determinado, eso no lo convierte automáticamente en una persona heterosexual, por ejemplo, ni por nacer en un cuerpo de hembra se va a sentir mujer, se puede sentir hombre, o si nace en un cuerpo de macho se puede sentir mujer. Las combinaciones que hay entre sexo, género, orientación sexual e identidad son muchas, y la distinta interpretación que se hace de esas combinaciones va a producir, según la cultura en la que estemos, una serie de conflictos que se libran en torno a si es lo propio de ser hombre o lo propio de ser mujer. De ahí la necesidad, y diría yo que hasta la obligación, de educar en género para que se comprenda a este conjunto de ideas como una lógica de la cultura. Solamente así será posible destejer el entramado de prescripciones y suposiciones que resultan opresivas y discriminadoras. Estos mandatos de género producen ciertas disposiciones en los seres humanos que tienen consecuencias negativas. Doy unos ejemplos. El ideal masculino de la virilidad, que favorece identificaciones heroicas y objetivos de acción prestigiosos o gloriosos, desactiva en los hombres un cuestionamiento sobre sus trabajos desgastantes y peligrosos, incluso de aquellos donde arriesgan la vida. La carga simbólica de la feminidad hace que las mujeres se realicen mediante la abnegación y el sacrificio personal. Así, para la gran mayoría de los varones, acceder a un empleo y conservarlo, aun cuando los horarios y las condiciones de trabajo les generen una sobrecarga laboral o los ponga en riesgo, es un signo de virilidad que los valoriza como proveedores y como defensores, mientras que a la gran mayoría de las mujeres se les va a dificultar librarse de actitudes de sumisión y no denuncian el sufrimiento que esta sobrecarga laboral que implica el trabajo en la casa, el cuidado de los seres humanos, porque además existe una gratificación psíquica de sentirse femeninas. Hay otro caso de mandatos de género que afectan a hombres y a mujeres por igual, que es la heteronormatividad, o sea, esta regla de que la heterosexualidad, eso es lo bueno, lo normal, lo no patológico, y que plantea que todos los seres, todas las hembras humanas se van a convertir en mujeres que van a desear a hombres como sus parejas sexuales, y que todos los machos humanos se van a convertir en hombres que van a desear a mujeres como sus parejas eróticos sentimentales. La ignorancia sobre el papel de género en la estructuración de la identidad y de la orientación sexual produce rechazo y discriminación e impide tratar como ciudadanos iguales a las personas homosexuales y a las personas transexuales. Por otra parte, los mandatos de género responden a un esquema binario y ante la condición intersexual, que es una condición biológica, orillan a que las familias ajusten mediante cirugía y que los ajusten a uno de los dos sexos, ¿no?, a las criaturas que nacen con esta condición, en lugar de aceptar su integridad corporal y esperar a que ellas desarrollen su propia identidad de género. Por eso creo que es una obligación ética educar respecto a que las diferencias que los seres humanos manifiestan en torno a su sexuación, a su identidad sexual y a sus prácticas sexuales no deberían de traducirse socialmente en desigualdad, estigmatización o, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en linchamiento social y muerte. No tomar, por ejemplo, los mandatos de género en consideración cuando se hacen análisis sociopolíticos conduce también a graves fallas. Por ejemplo, en el análisis del ominoso proceso de violencia en que está inmerso nuestro país, que generalmente se interpreta
como consecuencia del vínculo de la delincuencia organizada y la política corrupta, se olvida el papel del mandato de la masculinidad. Culturalmente, por el género, los varones tienen mayor disposición para la crueldad porque el entrenamiento para volverse masculinos los obliga a pelear, a demostrar que no tienen miedo de nada, de que son capaces de todo. Y al internalizar este mandato, se les dificulta comprender el papel que juegan en un sistema donde están estrechamente entretejidos el poder, la economía y una virilidad depredadora. Así, los varones que utilizan como forma de trabajo una brutal violencia con su crueldad ultra especializada, y ahí yo pondría sicarios, coyotes, polleros, secuestradores, pero también policías y soldados, no solo matan y torturan por dinero, sino que también porque ahí afirman su virilidad. Y una mal llamada perspectiva de género que se fija solamente en lo que le pasa a las mujeres, se desentiende de analizar el vínculo entre esta forma de necropolítica y la virilidad. La cultura patriarcal está articulada con una combinación de violencias, económica, simbólica y sexual. Y por eso es imperativo esclarecer el vínculo que existe entre los mandatos de género y los mecanismos sociales y políticos que producen subjetividades tan violentas, pero también subjetividades sumisas. Y esto implica un cambio que, aunque ya va en curso, hay que apuntalar con intervenciones educativas. El conocimiento sobre el género ha puesto en marcha una revolución conceptual sobre las formas en que los seres humanos nos concebimos a nosotros mismos y sobre cómo formamos lazos y relaciones con los demás. Y es una obligación ética aprovechar ese conocimiento para reestructurar nuestras formas de vivir de manera menos desigual, violenta y discriminadora. La ceguera sobre lo que implica para la subjetividad, digamos, de una mujer, en el caso de quedar embarazada, llevar a término un embarazo no deseado, es uno de los obstáculos mayores, por ejemplo, para la despenalización del aborto y su transformación en un servicio sanitario. Hombres y mujeres somos iguales en tanto seres humanos, pero diferentes en tanto sexo. Y este proceso de procreación de un nuevo ser se lleva a cabo básicamente en el cuerpo de la mujer, aunque requiere de insumos masculinos. Pero el cuerpo de la mujer es más que un simple receptáculo. Hay que educar respecto a que el cuerpo de la mujer no es un medio, sino un fin en sí mismo, y respetar las decisiones que en materia sexual y reproductiva tome cada mujer sin imponer creencias culturales como son las creencias religiosas. También es una obligación establecer condiciones para que todos los seres humanos puedan ejercer su derecho a elegir, y eso va desde educación sexual, anticonceptivos seguros, interrupción legal del embarazo y métodos accesibles de procreación asistida. Educar debería vincular el conocimiento con un proyecto emancipatorio capaz de asumir que la singularidad del sujeto, al margen de su corporalidad, debe de ser respetada. Nuestro entramado social, que está desgarrado por pobreza, por marginalidad, por desempleo, por migraciones, violencia cotidiana, crimen organizado, quiebres institucionales, corrupción e impunidad, de las cuales se derivan no solo formas de explotación, discriminación y opresión, sino también de indiferencia y crueldad, nos plantea el desafío de reparar este desgarramiento. Y la educación se perfila como un elemento indispensable para retejer nuestro lazo social. Se denomina lazo social al vínculo entre el ser humano y la sociedad. Hay lazos familiares y hay lazos comunitarios, pero el lazo social es el que va más allá de la familia y de la comunidad y abarca las relaciones
con los demás, con los otros, con los que no conocemos, pero con los que compartimos la condición humana. Cuando se rompe el lazo social, se fractura la cohesión social y en eso consiste esto que llamamos hoy el desgarramiento del tejido social. El sentido de una carta de las obligaciones del ser humano es el de reconstruir el tejido social privilegiando el lazo social. Y no obstante, contamos hoy con las herramientas tecnológicas notables y con avances científicos impactantes, existe una gran dificultad para recomponer este tejido social. ¿Por qué? Justamente por la deshumanización de las relaciones sociales que se expresa no solo en estas prácticas de crueldad y violencia, sino también en la indiferencia por el prójimo. La pérdida de los vínculos de solidaridad y de reciprocidad tiende a deshacer estos lazos que sostienen el entramado social y nos afecta a todas las personas. Es obvio que el lazo social se fragmenta y debilita por las consecuencias de la explotación económica y de la dominación política, por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, por los procesos de exclusión y de discriminación. Sin embargo, en las reflexiones sobre el estado desgarrado de la sociedad, con frecuencia no se nombran los dolorosos problemas relativos a los mandatos de género con sus equivocadas suposiciones y prácticas que fracturan la posibilidad de convivir respetuosamente sin discriminaciones ni violencias. La posibilidad de hacer una carta de obligaciones requiere enfrentar la dimensión político-cultural de los conflictos de significación y de representación que acompañan las suposiciones culturales en torno al cuerpo. La transformación de nuestra cultura debe tener como palanca de cambio la educación para lograr una conciencia crítica capaz de provocar en las personas, por un lado, el rechazo a los aspectos negativos de nuestro legado cultural, ahí estaría el sexismo, la homofobia, la transfobia, pero también para promover el respeto a las aspiraciones libertarias fundamentadas en el conocimiento, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Es un deber pensar, reflexionar y desnaturalizar las situaciones que hoy se padecen. La educación tiene una labor de esclarecimiento que resulta fundamental para desarrollar una perspectiva crítico-política no solo sobre la explotación económica y política que hegemoniza hoy la vida social, sino también sobre estas variadas formas de sufrimiento personal que producen los mandatos de género, el mandato de la feminidad y el mandato de la masculinidad. La educación debería exhibir la lógica de la cultura con sus esquemas de dominación y subalternidad e impulsar una verdadera perspectiva de género. No entender la perspectiva de género como algo que le toca a las mujeres, sino como todas esas ideas culturales sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Solo así será posible establecer como obligación el respeto irrestricto a los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, una obligación principalísima de esta nueva carta debería ser el de enseñar que todos los seres humanos deberíamos tener los mismos derechos humanos, independientemente del cuerpo, de la identidad o de la orientación del deseo. Claro que también esta carta debería de incluir el deber de respetar los derechos de los animales, como espero que se plantee en la sesión de mañana, así que no hablaré de eso, aunque es muy importante. Por último, un deber irrenunciable que debe de estar presente en esta Carta de las Obligaciones es el del respeto a las diversas subjetividades humanas. Si las nuevas obligaciones se van a definir a favor del ser humano, entonces hay que incluir las formas de implementación de estos derechos, sobre todo en lo relativo al cuerpo, a la sexualidad y al deseo.
los derechos sexuales y reproductivos que hoy están marginados y que no son reconocidos en muchos lugares como derechos humanos, son irrenunciables en la construcción de un piso de igualdad para cada ser humano en su diferencia y en su libertad. Muchísimas gracias. Bueno, toca ahora ponerle pimienta a la discusión después de escuchar estos dos planteamientos iniciales fascinantes sobre dos aspectos que van a marcar indudablemente el futuro de la cultura y de la educación. Y para eso vamos a darle la palabra a 5 estudiantes. Le voy a pedir a nuestros panelistas, a nuestros expertos, que mantengan lo más cortos que puedan sus respuestas, de tal suerte que puedan participar todos ellos antes de que se nos venga la transmisión encima. Omar, adelante, Omar. Nos hablaban al inicio del analfabetismo y específicamente del estudio en México, que nos habla de un acceso pues aceptable al internet, a pues redes. Sin embargo, falta mucho para poder pues erradicar el analfabetismo en nuestro país. Y dado el acceso que hay de las personas, de los estudiantes, de las personas en general al internet, ¿qué nos haría falta entonces como sociedad o a las instituciones para poder pues erradicar el analfabetismo en nuestro país? Bueno, la erradicación del analfabetismo es la base misma de sobre la cual se puede construir una educación, evidente. Por eso yo citaba antes la cifra que da la UNESCO de que hay casi 800 millones de analfabetos en el mundo y desgraciadamente aún hay analfabetos en México, ¿verdad? Cuando la propia Revolución Mexicana se había propuesto de erradicar el analfabetismo y que otros países lo han conseguido con relativa facilidad. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, donde un importante porcentaje de la población era analfabeta y en muy poco tiempo, en menos de 5 años, erradicó el analfabetismo. Como saben, los pedagogos cubanos han puesto en práctica un sistema, han puesto a punto un sistema, un método que se llama Yo Sí Puedo, cuya eficacia ha sido demostrada en varios países, en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde el analfabetismo ha sido erradicado, a partir del cual evidentemente se puede empezar a construir una educación. Hay que decir también que a veces el analfabetismo es de adultos más que de niños. En algunos países, no conozco el caso de México, pero es posible que en México todos los jóvenes estén alfabetizados, pero que haya adultos no alfabetizados. El problema es diferente, lo cual en ese caso, en el caso de que todos los jóvenes estén alfabetizados, el acceso a internet ya es una cuestión de equipamiento tecnológico, de extensión del Wi-Fi, de la puesta a disposición de digamos dispositivos que hoy día son relativamente fáciles de adquirir y muy fáciles de utilizar. Yo suscribo lo que dice Ignacio, realmente no tengo un planteamiento distinto. Vamos a escuchar ahora a Priscila. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia el profesor Ignacio Ramonet. Y bueno, tocando el tema de, me parece, bajo mi punto de vista y sobre lo que he revisado sobre el tema, estamos trabajando sobre dos dimensiones, ¿no? La primera viene siendo el analfabetismo a nivel mundial. Usted comentaba un 14% todavía de analfabetismo, ¿no?, en el mundo. Pero ¿qué pasa con el analfabetismo digital? Me parece incluso alarmante. He revisado algunas cifras, pero en realidad todas son muy… No encontramos nada específico, nada que nos indique que cualquiera es la verdadera, pero de todas formas están bastante cerca una de la otra. Efectivamente, y haciendo un poco de… Bueno, recordando la pregunta de mi compañero,
aquí en México, por lo menos, hay, en la Ciudad de México usted comentaba algunas cifras donde decía, bueno, el uso del celular, el uso de la computadora, el uso de las tablets, ¿no? Pero es en la Ciudad de México. Si nos vamos un poquito más afuera, no tan lejos, hay que irnos nada más a Hidalgo, ¿no? Hay muchas comunidades que no tienen servicios a lo mejor ni de luz ni de agua, y eso pasa, no ocurre no solamente en México, sino en Latinoamérica y en algunos otros países, ¿verdad? Entonces, tocante al tema de qué va a pasar en el futuro, usted comentaba, en un futuro, bueno, va a ser indispensable, imprescindible que los jóvenes en general manejen lo que, bueno, las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, estén totalmente familiarizados con ellas para que a partir de ello puedan disponer de la educación, del modelo de educación que va a regir en el futuro, ¿no? La educación virtual, ambientes virtuales de aprendizaje, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con esta brecha digital, con el analfabetismo digital? ¿Cómo se va a trabajar y sobre todo quién tiene la obligación de trabajar sobre esta problemática que es, yo la definiría como la principal, la brecha digital entre países desarrollados y en vías de desarrollo? Yo me quedé pensando en lo que ponías del ejemplo de Bolivia y creo que ahí lo que se veía era voluntad política y yo creo que en este tema, digamos, yo no entiendo un gobierno que no hace wifi gratuito en muchísimos lugares, es decir, el tema de la conectividad, lo que tú señalas de fuera de la Ciudad de México, la cantidad de comunidades que no tienen ese acceso. Entonces, yo creo que ahí habría que vincular, es decir, qué tipo de proyecto político hay para poder hacer realmente accesible toda la educación, digamos, digital o electrónica, no sé cómo se diga. Y para mí, ahí sí el tema del clásico conflicto entre ganar dinero haciendo eso o invertir en un proyecto de desarrollo que amplíe la educación a todo mundo, pues sí creo que lo que tú señalabas está muy claro, ¿no? Es decir, ¿por qué en Bolivia se logra acabar con el alfabetismo y cómo hay también no solamente un proyecto, tengo entendido, de acabar con el alfabetismo, sino de hacer accesible los servicios electrónicos en lugares públicos de una manera que no está haciendo aquí en nuestro país. Y creo que eso tiene que ver con el modelo político, ¿no? Sí, hay países que están yendo más allá. Por ejemplo, Uruguay es conocido que ha puesto en práctica una política de equipar. Uruguay es un país totalmente alfabetizado, evidentemente, y con una escolarización que funciona plenamente, es un país pequeñito, ¿no? Es un país de 3 millones de habitantes, no se puede comparar con México, pero quiero decir que ha puesto además a punto una política pedagógica de poner a la disposición de cada alumno de la escuela primaria una computadora, ¿verdad? Para tratar también de avanzar en esta idea. La misma política se está implementando en Venezuela desde hace ya relativamente tiempo, lo que llaman la camainita, una computadora que además se ensambla en la propia Venezuela y que todos los niños de Venezuela cuando están en la escuela reciben. Los países, según los rankings de mejor educación, que más progresan en educación, que son ejemplares y que son Finlandia y Corea del Sur, son países totalmente hoy día digitalizados y cuya escuela está ya funcionando según algunos de los criterios que yo indicaba antes. Alejandra. Bueno. ¿Está apagado? ¿Ya? Muy bien. Me llama mucho la atención cuando hablan de este derecho que tenemos nosotros a la educación laica y gratuita. Sin embargo, hablando de la Carta de Obligaciones que estamos por hacer, mi pregunta sería, ¿cuáles deberían ser las obligaciones sociales de las personas que reciben educación gratuita y cómo podrían fomentarse? Las obligaciones de las personas que reciben la educación gratuita. Bueno, las obligaciones son efectivamente, primero, ya ves que la cosa está cambiando, que ya no hay gente que recibe y gente que da. Yo dije antes, la frontera se está moviendo. Hoy día el propio profesor está recibiendo, si el alumno tiene acceso a, digamos, mecanismos y herramientas de autoeducación, si ya él o ella está teniendo acceso mediante todas las universidades virtuales que existen ahora y que son gratuitas, si ya él está interconectado con los demás alumnos y alumnas y fuera de la familia escolar
con diferentes actores, ya está sabiendo, el alumno está sabiendo bastantes cosas y su relación con el docente va a ser diferente. Como yo decía, el docente ahora, por ejemplo, algo que se está desarrollando muchísimo es lo que se llama la universidad, ¿verdad? La universidad virtual, en el que pongamos un gran profesor, una gran profesora en una universidad de prestigio en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en México, por ejemplo, considerado como una gran autoridad, da un curso para sus estudiantes en el anfiteatro, pero tiene 300, 400 estudiantes. Si ese curso se filma, si ese curso se pone en YouTube o si ese curso se difunde en miles de aulas universitarias del mundo entero, el profesor lo que hará en situ, el profesor que tiene gran conocimiento también de esa misma materia, será guiar a los estudiantes, interpretar al gran profesor, a la gran profesora, explicar a los estudiantes. De esa manera, un curso sirve para decenas de miles de estudiantes. Y la obligación de los estudiantes, obviamente, es de trabajar, claro, está eso, algo elemental, es de interesarse. Pero interesarse en el nuevo contexto, los estudiantes se interesarán porque harán lo que les gusta, porque precisamente decíamos antes, el currículum, el programa que elige el estudiante es el que le gusta, no el que se aburre, el que le aburre porque es un programa ya preestablecido. Todo esto está cambiando hoy día porque, digamos, las bases mismas del edificio educacional tienen que moverse. Y tienen que moverse porque van a permitir que la potencialidad de los estudiantes, que es evidentemente muy importante, pueda desarrollarse plenamente con la contribución de los docentes. Por eso yo no creo a la desaparición del docente, como algunos teóricos lo dicen, al contrario. Yo pienso que el docente será más indispensable que nunca. A ver, yo cuando dijiste las obligaciones, pensaba que en nuestro sistema educativo una de las obligaciones se veía un poco en el servicio social, ¿no? Que está, digamos, a veces mal organizado, pero que el objetivo es poder realmente hacer un servicio para la sociedad. Y me acordaba también de muchas escuelas que a los chicos de preparatoria les hacen ir a hacer cursos de alfabetización. En un país que tiene las brechas de desigualdad que tiene México, cualquier estudiante de preparatoria puede ir a alfabetizar. En este momento hay varias hijas de amigas mías que están en la Sierra de Puebla haciendo esa labor, ¿no? En vacaciones se van 2 meses a alfabetizar. A mí me preocupa mucho el tema de los contenidos. De hecho, yo hablé más del contenido que debería de tener la educación para no reproducir estos esquemas, que son los esquemas de nuestros usos y costumbres que piensan pues que sí, hay hombres y mujeres y pues que es muy normalito todo y que las personas raras son raritas y que en todo caso hay que tratar de borrar esa problemática. Tal vez una de las nuevas obligaciones sería revisar los contenidos con una perspectiva que trate de detectar dónde hay planteamientos clasistas o racistas o sexistas o homófobos, pues, ¿no? Creo que ya hay un corpus de conocimiento y de investigación suficientemente desarrollado para que los estudiantes mismos puedan detectar cuando se están reproduciendo estos malos usos y costumbres, malas visiones discriminadoras, y ahí yo vería también otra parte de estas obligaciones, no solamente el tema de seguir avanzando en tu proceso de conocimiento para convivir mejor, sino tener las antenas muy bien puestas y empezar a revisar con otra perspectiva los contenidos de la educación. Porque también aquí en México el gobierno da tabletas, pero yo quisiera ver el contenido de esas tabletas, hasta dónde ese contenido de las tabletas que se les están dando estudiantes de quinto y sexto año de primaria, se habla de educación sexual. Se habla de masturbación, se habla de homosexualidad, se habla de los problemas que tienen los chicos de quinto y sexto año de primaria y en secundaria o preparatoria, en esa información que se está dando, no se está hablando, por ejemplo, de métodos anticonceptivos y somos uno de los países con embarazo adolescente más alto.
Entonces, el tema del contenido y la obligación que hay para revisar los contenidos y hacer contenidos que realmente toquen estas partes de las vidas de los seres humanos tan importantes como son la sexualidad y la capacidad de procrear libre y voluntariamente, me parece que podría entrar por ahí como una de las cuestiones. Venga, Ana Karen, por favor. Bueno, la doctora Marta Lamas hablaba un poco de los mandatos de género, por lo que mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar la discriminación de las personas homosexuales o transexuales en el mercado laboral, dado que estas personas son rechazadas por las empresas y también por los trabajadores, sus compañeros dentro de las organizaciones? El conocimiento. O sea, ha habido un cambio en la perspectiva mundial sobre la homosexualidad que se dio desde finales de los años 60 y principios de los 70 con debates públicos y que llevó en 1979 a que la Corte de Derechos Humanos en Europa planteara todo un debate para ir modificando la cuestión de la discriminación. Y fueron de 1979 a 99 hasta que se firma el Tratado de Ámsterdam, ¿no?, donde el Parlamento y el Consejo de Europa empiezan a plantearse la pregunta de ¿qué es la homosexualidad? Y hasta dónde la homosexualidad en sí está mal, o hay personas homosexuales, igual que hay heterosexuales violadores, pues hay homosexuales que también pueden ser violadores o pedófilos. Pero el conocimiento es lo que te va a dar la posibilidad de entender qué es la sexualidad humana y cómo tanto la heterosexualidad como la homosexualidad se construyen de una manera inconsciente, ¿no? Y entonces hay todo un conocimiento al que tuvieron que recurrir las instancias políticas y los parlamentos para, por lo menos, por ejemplo, plantear el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, la Suprema Corte de Justicia la semana pasada hizo una declaración espectacular diciendo que ya el matrimonio no se puede ver como una unión cuyo objetivo sea la procreación exclusivamente, ni entre un hombre y una mujer. Acaba de avalar a nivel de toda la República lo que ya existe en la Ciudad de México. Eso no es que un día amanecieron los ministros de la Suprema Corte iluminados y dijeron, ah, vamos a hacer esto. Esto implicó conocimiento, un proceso educativo que, claro, en el campo judicial se ha dado por debates, por litigios, por denuncias de discriminación que a la hora que los jueces tenían que resolver, bueno, frente a esta denuncia de discriminación, ¿qué hago? Tengo que tener claro qué es la homosexualidad para poder resolver. Entonces, yo sí creo que el tema del conocimiento y de la educación con respecto a la sexualidad ha avanzado muchísimo y que, digamos, con todos los métodos electrónicos y el internet y demás, habría una posibilidad de ir erosionando la homofobia, porque la homofobia es un rechazo, un miedo que no, ante algo que no se entiende bien qué es y que los usos y costumbres culturales nos han dicho que qué horror, ¿verdad?, que siempre un hombre tiene que estar con una mujer y una mujer con un hombre. Y si entendemos de dónde vienen esas ideas, cómo se han construido y por qué han tenido esa fuerza simbólica, pero como en otros momentos no había esas ideas y cómo se pueden transformar, como se han transformado en los últimos 20 años, pues podríamos avanzar hacia relaciones de convivencia mucho más respetuosas y menos discriminatorias. Pero frente a la homofobia, conocimiento, educación, debate público, ¿no? Alan. Considerando que la vinculación cotidiana con otra persona desarrolla muchos elementos, en particular, bueno, en este tema desarrolla habilidades sociales, empatía, liderazgo, otro elemento, por ejemplo, la identidad, se desarrolla la identidad, yo al reflejarme en un otro empiezo a adquirir elementos identitarios personales. Si estamos hablando de la educación en medios virtuales, ¿qué consecuencias habría entonces en estos elementos cuando yo sustituyo un grupo de personas por un dispositivo? Y en cuanto, bueno, a la profesora Marta, mi pregunta…
Bueno, cuando sustituimos un grupo de personas o cuando sustituimos la vinculación diaria con otras personas, la sustituimos por un dispositivo, entonces, ¿qué consecuencias habría, por ejemplo, en las habilidades sociales o en los procesos identitarios de la persona que está viviendo esto? Bueno, y en particular para la profesora Marta, hablaba también usted mucho sobre educación en cuanto a género. Mi pregunta es, bueno, hacia usted, ¿qué considera más adecuado? ¿Hablar de equidad de género o hablar de igualdad de género? ¿Y qué consecuencias trae cada una? Pero la del cambiarlo de la relación con el dispositivo, ¿no? Sí, mira, es importante esto porque también quiero hacer una advertencia también, ¿no? De no sobrevalorar las nuevas tecnologías. Evidentemente la tecnología, como lo he dicho antes, cambia todo. Pero hay cosas que se podían hacer ya con la televisión educativa, por ejemplo. El ejemplo que di antes del profesor que se dirige a miles de estudiantes a través de los métodos hoy día de la web, del cloud, etcétera, se podía haber hecho por televisión, no en directo, no mediante internet, pero haciendo circular, en definitiva, un DVD o haciendo circular una cassette en otro momento, ¿verdad? Y no se hizo, eso no cambió en definitiva la estructura de la universidad. Porque también en ese ejemplo que he dado, digamos, el modelo inaugural de Platón en la academia es el mismo, es Platón hablándole a sus discípulos y aquí es un profesor, una profesora hablando a sus estudiantes. El saber viene de una persona y irriga a las demás. Ese no es el cambio fundamental. Eso es una posibilidad. El cambio fundamental está en la posibilidad de interacción que yo citaba antes. En el hecho de que hoy cada estudiante puede acceder a saber, pero sobre todo puede luego interactuar con sus compañeros, con sus compañeras, para intercambiar saber, y puede también el docente intercambiar saber con los estudiantes. Esto es lo que está cambiando, evidentemente. Y se puede, cada estudiante puede tener su propia proyección, porque puede ir tan lejos como quiera, sin estar limitado por programas que tienen límites y que por otra parte tienen que tener en cuenta el equilibrio, por ejemplo, de una clase. Si hay 25 estudiantes, el profesor va a tratar de mantener que todos sigan un denominador común medio. Pero el mejor estudiante puede aburrirse y el peor estudiante puede aburrirse también porque no sigue. Y el mejor estudiante porque ya entendió todo desde el principio. Entonces, hoy esto se puede cambiar y que son taras fundamentales del proyecto educativo. Ahora, otra cosa que indicaba Marta antes, fundamental, es de responsabilidad política definir los programas, definir las disciplinas. Hoy hay disciplinas nuevas que se pueden crear, evidentemente, que pueden surgir. Y el crear las disciplinas es una decisión del Ministerio de Educación, es una decisión del rectorado de una universidad, etcétera. Y en ese sentido hay también bastante libertad para introducir temas que hasta ahora eran temas tabús que no se podían abordar, como los que ha evocado Marta en particular. A ver, sobre igualdad de género y equidad de género. Decía yo que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, entonces va a haber necesidad de hablar de igualdad de género en ciertas cosas, pero somos diferentes como sexos. Entonces ahí el trato equitativo se introduce. Es decir, la equidad es igualdad con reconocimiento de las diferencias. Entonces, no es que tú tengas que optar por decir, hay que hacer solo políticas de igualdad o solo políticas de equidad. No, tú tienes que hacer políticas públicas pensando en que algunas van a tener que ser igualitarias entre hombres y mujeres y otras van a tener, perdón, que ser equitativas. Es decir, si tú tienes que todavía durante un largo tiempo hasta que lleguemos a la clonación de seres humanos, tienes que en el cuerpo de las mujeres se da el proceso de concepción, gestación y parto, ¿verdad? Pues habrá momentos en la vida laboral de esas mujeres que habrá que hacer un trato diferenciado porque están embarazadas. Entonces,
Yo creo que es una opción falsa decir hablar solo de igualdad o solo de equidad. Hay que hablar de las dos y ver el contexto y ver en qué momento se requiere, ¿no?, aplicar políticas de igualdad, que es igualdad de trato, de oportunidades, igualdad sustantiva, o hasta dónde necesitas hacer políticas de equidad que reconozcan, ¿no?, ciertas circunstancias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por su participación esta tarde. Me parece tratando de aglutinar todo, no buscando ni siquiera arrojar algunas conclusiones, porque es muy complicado a estas alturas de un debate que está iniciando, de una carta que está buscando sus primeras bases de redacción. Pero sí identificar claramente que estamos, y parece que hay consenso en ello, ante una nueva era con la presencia de Internet, una nueva era que puede profundizar los defectos y hacer todavía más graves los prejuicios que arrastramos de la era anterior, o puede ayudar a resolverlos de manera profunda. No sé, pienso en cómo hacer de una educación algo más profesional, algo más individualizado, algo más en función de las necesidades del alumno, por encima de pensar que un aparato va a terminar deshumanizando o perdiendo todo contacto humano en la capacidad educativa, o un maestro, ¿no?, que ahora frente a un grupo con tablet y conectividad a internet no se puede sacar de la manga una respuesta porque lo van a contrastar de inmediato con darle clic en Google y traerlo a cuentas, ¿no?, y citarlo a cuentas. ¿Cómo podemos hacer que ante un país que tiene más teléfonos celulares que habitantes, como es el nuestro, exista realmente un adelgazamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre cultos e incultos, entre alfabetizados y no alfabetizados? ¿Y qué es esta nueva era? Es decir, ¿qué es esta nueva era frente a la educación y frente a la cultura? ¿El Internet nos va a dar más democracia o va a dejar sin voz a aquellos que no tienen Internet y entonces va a terminar siendo menos democrática la realidad? Si vamos a tener a una población que ya era analfabeta, pero ahora es analfabeta digital y entonces es más analfabeta que antes, o vamos a tener una población más incluida gracias a que va a ser mucho más sencillo acceder a los conocimientos. O si vamos a estar frente a una era en donde la información, la cultura y el conocimiento sobre un tema concreto como es los derechos reproductivos van a estar mejor difundidos, o van a ser las redes sociales el germen de mayor discriminación, de bullying, de insultos hacia las personas que se piensan diferentes, distintas por estas concepciones que traemos. Me parece que los retos que han planteado son fascinantes. No sé ustedes, pero yo he disfrutado mucho la manera en cómo están viendo los universitarios la realidad que enfrentamos y desde luego la sabiduría que nos han arrojado sobre dos muy particulares pilares de la construcción de una carta de obligaciones de los ciudadanos como son la educación y la cultura, nuestros expertos. Les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde y de verdad muchas felicidades a todos y gracias por permitirme participar en esta iniciativa. Muy buenas tardes.